próximo viernes el Ayuntamiento de la localidad de Motril va a celebrar pleno ordinario con un apretado orden del día, tanto por el número de puntos a tratar, 36, como por el interés de los contenidos que se incluyen en el mismo. El primer edil motrileño ha desgranado en un contacto con los medios de comunicación los temas que se pondrán sobre la mesa y que son de gran calado. Por una parte se encuentra la petición por parte del Ayuntamiento de Motril de la antigua comisaría y por otra la modificación del PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana de Motril, para cambiar a uso hotelero la Casa Garat, para que la Junta conceda el consiguiente permiso para su uso, algo que se transformaría en empleo y atractivo para el casco urbano de Motril. En el pleno también habrá contenidos de carácter político, caso de pedir a la Junta que vuelva a dar el mismo tratamiento en materia presupuestaria que ha hecho hasta el momento, y no rebajando como ahora, citando ejemplos como el programa de integración en Huerta Carrasco o bien el programa de absentismo. En materia de infraestructuras, el alcalde subrayó que desde el pleno se pedirá la adjudicación de todas las obras de las conducciones de la presa de Rules, fundamentalmente porque son muchos los agricultores que esperan poder regar sus campos. El próximo sábado va a tener lugar en la localidad de Motril el Campeonato de España en bicicleta de montaña de la policía local. La prueba, que alcanza la 14ª edición, contará con la presencia de casi un cuarto de millar de agentes de todo el país. La competición la organiza la Policía Local Motrileña y partirá desde la Plaza de la Coronación el sábado a partir de las 10 de la mañana, lugar donde concluirá la prueba tras recorrer las pistas forestales de la Bullanguera y los Tablones. El Corporativo de Deportes subrayó la amplia presencia que tendrá el evento, que pasa de más de 130 corredores del año pasado a 243 del presente campeonato. También el edil de Seguridad Ciudadana agradeció la colaboración de las áreas municipales para la organización de la prueba y comentó también la importancia del deporte como elemento de convivencia y valores de vida sana. El organizador de la edición subrayó que el 95% del circuito abarcará pistas forestales, veredas y trialeras técnicas. Los alumnos de la UNED de Motril completarán su formación con prácticas en la Residencia San Luis. A través del acuerdo se ha concertado el desarrollo de un programa de cooperación educativa, a través del cual el alumnado de diplomatura, ingenierías técnicas, licenciaturas y estudios de expertos pueden realizar prácticas voluntarias en empresas con el fin de implementarlas junto con la formación teórica de los estudios. El convenio tendrá una duración de un año, renovable automáticamente por un periodo similar. El periodo de prácticas tendrá una duración máxima de 700 horas por curso académico. No podrá formalizarse un contrato de trabajo entre la empresa y el estudiante mientras no se revoque expresamente o finalice el convenio de cooperación educativa respecto del estudiante afectado. La teniente de alcalde de Acción Social ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado, ya que permitirá contar con profesionales que apoyarán la realización de actuaciones sin coste económico alguno para el Ayuntamiento de Motril. La edil ha subrayado igualmente la importancia de este tipo de iniciativas, ya que inciden directamente en la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos y permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos con los vecinos de Motril. La presidenta de Carchuna Calanda ha brindado un balance de los 100 primeros días al frente de la entidad local. La titular ha indicado que, gracias a la gestión desarrollada en ese tiempo, se han reducido las horas extraordinarias de los trabajadores en un 20%. En gastos corrientes se ha intentado reducir todo, teniendo en cuenta además que existía una gran deuda con
con las empresas proveedoras de los suministros. En economía se ha tenido que pagar 275.000 euros en facturas emitidas con anterioridad a la toma de posesión. Con esa cantidad se ha hecho frente al pago de contratos a que la entidad local tiene suscritos con empresas como la limpieza, recogida de basura o la del cartón, mantenimiento de jardines, etc. Es inexplicable para la alcaldesa que en una entidad en la que trabajan 21 personas hubiera 14 líneas de teléfonos móviles, lo cual había generado una deuda con la empresa de 9.000 euros. Ahora son solo 7 las líneas en funcionamiento, reduciendo así la factura de teléfono móvil que oscilaba entre 800 y 1.000 euros mensuales a menos de 350 que se vienen pagando en las dos últimas facturas, según apuntó la presidenta de la entidad local. En seguridad ciudadana se ha contado con la presencia policial casi permanente y con un cuerpo de voluntarios ante protección civil propio que han realizado cerca de 2.500 intervenciones en playas. El área de formación y empleo del Ayuntamiento Motrileño crea un departamento para asesorar a personas interesadas en trabajar o estudiar fuera de España. El objetivo del flamante servicio del área de formación y empleo es contactar con empresas internacionales para canalizar la oferta de trabajo y adaptar la formación de los usuarios a las exigencias de las empresas. La titular del área declaró que tras detectar el interés de los ciudadanos por encontrar empleo fuera del país, se ha comenzado a mantener contactos con empresas extranjeras.